Está el rombo ahí, pero tenemos que regresar a la cueva porque supongo que está más abajo el rombo. Yo no miré por dónde. Si miras por dónde me dices. La verdad me regresé. Shame about my former colleagues. If none of them were stealing the group's loot, I wonder who was. Este. You may have one item from this chest. One. Ay, claro. No es cierto. Sigue vivo. ¿Por qué sigue vivo? ¿Qué dice? Regresa con Sir Halcón, mata al mímico. Pues, ¿qué es un bug o qué? ¿Lo va con la bazooka? ¿No? Ah, está ya. ¿Qué pía? ¿Qué no se moría? Otro bazucón aquí. Ya empezaron a tirar mucho bazooka. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Te diste cuenta que ya agarramos reliquias? O sea, otro ítem para equiparte. Acabo de agarrar uno. ¿Tú no has agarrado? Te lo gané. Ah, ok. Entonces la agarraste al mismo tiempo que yo. A ver, creo que subimos de nivel. Reporto puntos. Aquí. Ahí está. Aumento de ciudades de aquí. No, ya me las acabé. Y de coronas. Ah, sí tengo. Ya está. Ahora, ¿cómo va el mapa? Ah, ya no está regresando, ¿no? Pues nos está mandando a la salida de las minas de la misión, ¿sí te fijas? Quizá tenemos que ir caminando porque no existe. Quizá. Al menos que nos encontremos un travel, un fast travel, y le calemos a ver si nos envía a las minas y a ver si en las minas ya sea el punto. Aquí vamos a bajarnos para cortar camino. No me bajé por aquí porque pues por donde te caíste tú. Y mira, nos manda al pueblo ya. Entonces me voy al pueblo, ¿no? Lo que pasa es que ahorita nos manda por la puerta de minas porque por si nos vamos caminando, ¿no? Pero como tenemos esta opción, pues mejor por aquí. Entonces aquí. Oye, ¿lo hiciste? Dio un skin, creo. Un skin, a ver, lo voy a abrir. Mira, podemos aprovechar y vender las armas y limpiar.
Uy, mira, me dieron un trofeo. Supongo que por desbloquear, ¿no? Skins y eso. Ajá. Oh, está bonito. Me gustaba mi otra cabeza porque parece que tengo una corona. A ver, no voy a cambiar. ¿Cómo, perdón? No. Ajá, sí. Ah. Seguramente. Voy a vender estas armas. A ver. No, la verdad no, fíjate. Es un niño indio. Ahí está. Ya limpié el inventario. Listo. Hacemos. Ahora bueno, regresamos para allá, para donde mismo. Porque nomás vinimos a entregar. Ahí está ya. La palabra sí la había escuchado, pero nunca relacionada con un tema así. Simplemente es un nuevo término, ¿no? Sí. Ah, la gente otra vez. Sí. Exacto. Sí.
¿No puedo abrir cajas? Sí, es interesante, fíjate, no lo he escuchado el término, la verdad. Pero no me sorprende que exista ya un término para eso, para pensar que es especial. Sí, o sea, hay cajones abiertos, o sea, hay cajas abiertas, pero los que no están abiertos no lo puedo abrir. Ah, pues. ¿Por dónde es, Daniel? aquí hay una escalera. Aquí hay una escalera. Es por aquí, es por aquí. ¿O por qué hay escalera? Porque hay una escalera en... ¿No más? Por si te metías por aquí por curiosidad. No entiendo. Sí, parece que nomás por eso. Por pura curiosidad, para que te pueda regresar. Porque no veo nada por aquí. Oh, sí, necromancia. Así había para mí ahí. Ya la agarré de nuevo. Era un modificador, o sea. Entonces te regresaste, ¿eh? A ver, ¿por dónde? Ah, sí, el elevador nos faltaba, claro. Es por ahí. ¿Bajaste, bajaste o por dónde te fuiste? ¿Y había enemigos? Seguramente yo voy por el camino equivocado. Porque ya me salieron muchos enemigos. Ah, entonces voy por el camino equivocado. Me regreso, me regreso. No, no, me regreso. Ya te miré, me regreso, me regreso, me regreso. Le voy a aventar mi robot. Vámonos. A ver, guíame, porque no sé por dónde. Uy, nada que ver. Ah, muy bien, muy bien. Yes. ¿No funciona? Tirar. A ver, aléjate, Daniel. Aléjate de ahí. Para que sí se barre que está ahí nomás. Nomás porque sí. O son dos palancas. No son dos palancas, ¿verdad? ¿Eh? ¡Ah, ya se ha ido el fuego! Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Alcanza la torre del dragón, libera a la reina. Ve a la torre de Jack el brujo. Con la entrada de las minas abierta, nada se interpone entre ti y la torre del... ¡Uy! A ver. Dice, con la entrada de las minas abierta, nada se interpone entre ti y la torre del brujo, donde la reina secuestrada aguarda a que la rescaten. Es que pareciera que ese elevador pues nos va a llevar a la torre, ¿no? A donde está todo el pedo, pero no sirve. No funciona. ¿Qué más hay por aquí? Ay, todavía sale gente, hombre. A ver.
Pues a revisar el mapa en un modo como ayer. Nada más para encontrarlo y pues ya le seguimos otro día. Lo encontramos y le seguimos otro día. Si quieres, nos separamos, no pasa nada. Si nos morimos, pues ya, bueno, no importa. Nomás para saber si vemos otro caminito por ahí. Deja, voy con este vato que se estaba quejando a ver si nos dice algo diferente. Oh, ya ni siquiera está aquí. Ya no está aquí. A ver, entonces el mapa está lejísimos el punto. Ajá, yo creo que tenemos que subir, pero llegando arriba ya no veo cómo subir más, ¿sabes? O sea, Daniel, ven, ven, Daniel, acabo de descubrir algo. Me vine aquí, mira. Regresa, regresa, regresa hasta la mera entrada. Voy por ti. O sea, había una cueva. Y mira, aquí a la izquierda hay una bajadita. Y yo volteé hacia acá y había como una cueva y apunté y se ponía rojo. Sí, y le empecé a disparar y se descubrió eso. O sea, aquí es. Sorry, we're close. Oh, nomás eso. Oh, yo pensé que era. ¿Sabes qué? Eso me da buena señal. Dispárale a todas las cuevas negras. Asómate y asómate a la cueva a ver si te da rojo y dispárale. ¿O por qué? Hay muchas cuevas. Aquí veo muchas cuevas desde el inicio. Eso no me pone rojo, ok. Supongo que no, si es cueva ya. Ya también va. Pues no sé, pero estuvo muy extraño que me revelara eso, para nada. O sea, para algo para el futuro, pero ahorita no. Acá hay otra. No, eso no. Oh, ¿para qué lado no hemos ido, verdad? Nomás fuimos un ratito y ya. Ahí voy contigo. Sí, voy detrás de ti. Órale, está bien alto. Sí, Daniel, claro, es por aquí, es por aquí. Pero seguimos sin poder abrir cofres, ¿verdad? Sí, entonces encontramos el lugar y ahí la dejamos para que se arregle el bug. Porque imagínate, nos vamos a quedar sin balas, no vamos a poder abrir los cofres. Sí, era por aquí, claro. Era por aquí, era por aquí. Sí, es que nos perdemos un poquito, o sea, nos bajamos y regresamos y ya nos olvidamos del camino, como nos pasó con el otro igual. Sí, pues está hecho así para que no se pierda cada rato. O sea, como esa puerta se abre y cada que se abre sale un soldado. Ah, mira, aquí ya puedo abrir cofres, Daniel. ¿Puedes abrir tú? Ah, muy bien. Mi robot ya se subió y anda como cholo ya matando gente. Sí, se aburre, dice, quiero matar más.
Allá un arquero. Ay, me dio. Arriba hay otro arquero de mí. Vamos. Viene gente, viene gente, viene gente. Oye, tengo que dar dos bazucones a esa gente. Toma. Uy, me quedé sin municiones ya, qué triste. Voy por municiones. Ay. Me quemo. Ay. Ay, gente. Daniel, salió un mago blanco. Como transparente blanco. Como fantasma. Ajá. ¿Qué sabe la espada esta, mira? A ver, vamos a calarlo. Ay, a ver. Esto, municiones de mi bazucona. Bueno, ¿lo pandes acá? Wow, todo está lejos. Que nos salga uno antes de pelear, dices. Ah, okay. Esperemos que sí. A ver si. Pero si nos salimos aquí, aquí se guardan, ¿no? Pues sí, si sí, sí, aquí se guarda, pues no le veo problema, ¿no? A ver, ¿dónde se...? No, pues aquí ya no se ve camino, nomás se ve aquí ya. A ver, entonces si le pongo options.